pide que la presencia plena baje. Ah, pero usted dice, hermano Floyd, yo leí la Biblia, leí los mensajes, pero también te ensuciaste. Está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Estoy hablándole a creyente, no estoy hablándole a incrédulo. ¿Cuántos queremos una iglesia unánime? Una iglesia que llegue deseando lo mismo. Que usted sabe que si esta mañana él no baja, no soy nada. No somos nada. Lo que es teleserie, toda esta clase de inmundicia, preparan a la gente para que aprenda a engañar, a seducir. Y eso espíritu de los creyentes lo agarra y hace lo mismo. Y después dice el diablo, me dice que ¿qué es el diablo? Pobre diablo, está echando la culpa. ¿Y eres tú el diablo? ¿O eres tú la diabla? No le eche más culpa a él, mi hermano. Échese usted la culpa. Soy yo, hermano Flor, la que veo teleserie. Voy a pasar adelante para orar. ¿Cuántas pasaré esta mañana aquí adelante para que ore, para que Dios saque esa teleserie, saque su adulterio, esas fornicaciones, ese pillaje? ¿Cuántas quieren ser libres? Y aquí la espero. Aleluya. Tú estás aquí, Señor. Señor, aquellos hermanos y hermanas que han reconocido ante tu presencia que el diablo lo ha engañado y ellos mismos han caído en el terreno del enemigo y están aquí como creyentes, Señor. Ven, Señor, esta mañana. Ven a mi hermano, a mis hermanas aquí presentes. Señor, por mi mente pasaron 15 hermanos, Señor. Quizás están los 15 aquí adelante, Señor. Es porque ellos van a ser sanos, Señor. Tú eres el gran sanador. Tú no hablas por hablar, Señor. Lo que este viernes y este domingo no he podido entrar a leerlo sobre el grano escondido, Señor. Pero hemos estado hablando de esto tan maravilloso, Padre. De tu palabra. Que eres un Dios real. Un Dios verdadero. Los hermanos que están en las bancas, ponga sus manos hacia acá, hacia el púlpito. Yo dije 15 hermanos y hay 20. Vamos a orar por ellos.
Padre, te damos las gracias. Mira a mi hermana, Padre, ha venido aquí ante tu presencia. Y permite que ella no descanse hasta que tú la perdones, Padre. Que ella sea una obra consumada con tu palabra, Padre. Te la encomiendo y te la entrego en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias. Recibe en tu reino a mi hermana, Padre, y mira su corazón sincero, Padre, que ha venido reconociendo que el enemigo la ha tenido cautiva, pero esta mañana será libre, porque el gran libertador está aquí, Señor. Te la encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Manténgase orando, mi hermano. No esté mirando, mi hermano. Mantenga sus ojos cerrados, sus manos hacia acá, mi hermano, ayudando a su hermano. Amén. Padre celestial, te damos las gracias. Oramos por mi hermana presente aquí, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ella ha venido reconociendo y parándose al lado de tu palabra. En esta hora, este espíritu inmundo lo han agarrado, Señor, pero ella desea ser libre, Padre. Así que en tu nombre la declaramos libre, libre, que tu Espíritu Santo sea trabajando en ella. La entregamos a ti en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos las gracias. Al colocar las manos sobre mi hermana, tu palabra dice: pondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hay una enfermedad en la mente, Padre. Hay una enfermedad de codicia, una necesidad, Padre, de cosas de este mundo. Tú puedes sacarlo ahora mismo, Padre, porque para ti no hay nada imposible. Señor, te la entregamos en tus manos. Sé tú obrando en ella, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias. Oh, tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el que conoce todas nuestras vidas, nuestros pensamientos. Tú eres nuestro gran sanador, Padre. Te ruego que ayude a mi hermana, Padre. Señor, lo que ella viene pidiendo, Señor, lo que ella viene deseando. Señor, una cosa sé, Padre, no deseamos ser hipócritas. Queremos ser reales, verdaderos. Baja al corazón de mi hermana y que reciba tu Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Padre, para hacernos libres, libres, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Mira a mi hermana, Padre, en esta hora. Ella viene deseando ser libre. Quizás cuántas veces ha estado parada ante este aparato, Señor, y no ha sido libre, Padre. Y quizás cuántas veces el Espíritu Santo lo ha arrepentido y no ha tenido las fuerzas para ir a orar, para ir a buscarte a ti, Señor. Ella lo ha visto, Señor, pero no ha tenido las fuerzas para vencer, Señor. Te ruego que de ahora, Padre, tú seas parándote por ella, Padre, y que ella sea parándose por ti, Señor. Te la entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos las gracias. Mira a mi hermana presente que ha venido, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Esta mañana tu palabra ha salido, Padre, y tu palabra es real y verdadera. Tú eres el sanador.
Señor, sana a mi hermana, Padre. Sánala ahora mismo, Señor. Que ella pueda ver que tú no la estás sanando ahora, sino que la sanaste 2000 años atrás. Que ella pueda levantarse, confiar y darte las gracias, porque tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado. Te la encomiendo en tus manos, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias. Venimos ante tu presencia creyendo que para ti no hay nada imposible. Señor, nos da vergüenza, Padre. Nos da pena que nosotros, siendo creyentes, el diablo haga lo que quiera con nosotros. Pero con todo, Padre, nos paramos. Mi hermana viene enfrentándose y reconociendo que sin mí nada podéis hacer. Ayúdala ahora, Padre. Señor, que mi hermana sea libre. Libre, Padre, de todo demonio que la atormenta. Te la presentamos y te la entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos las gracias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú nunca has fallado, Padre. Lo que tu palabra dice es la verdad, Señor. Mi hermana se está parando en esta hora, reconociendo que es culpable, Padre. Reconociendo que ha estado en esta tierra que no debiera haber estado. Pero, Señor, tú la puedes sacarla de ahí, Señor, y colocarla en la tierra que fluye leche y miel. Colocarla en la tierra del Espíritu Santo. Señor, ven a su corazón ahora, Padre. Ten tu misericordia y que ella no descanse hasta que tú la perdones, Señor. Hasta que ella tenga liberación de todo demonio que la atormenta. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú puedes obrar en esta hora, Padre, porque tu palabra nunca ha fallado. Tu palabra siempre está presente. Así que, mi hermana, cuando vengan estos problemas, Señor, ayúdala, Padre, para ir a orar, para ir a clamar, hasta que este demonio salga de ella. Dale tú la fuerza que a ella le falta, Padre. Te lo pedimos por tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias. Oh, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Mira a mi hermana, Señor, que eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Hace poco tiempo atrás murió su madre. Quizás ha quedado más sola y quizás se ha escondido en estos aparatos para desahogarse, Señor, y ha estado cayendo en las redes del diablo. Pero tú estás aquí para sacarla de ahí, Padre. Tú eres gran libertador, Señor. Oh, tu palabra dice que por tu llaga fuiste y sanado. Señor, sánala, Padre, y hazla una niña victoriosa en tu palabra. Te lo pedimos por tu gracia y por tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos las gracias. Bajo el amparo, bajo la fortaleza que tú nos has dado, todos estamos deseando una iglesia unánime, de un mismo pensamiento, de un mismo deseo, Padre. Y sabemos que lo vamos a lograr, porque en Pentecostés llegó un grupo de hermanos, como de 120 hermanos,
llegaron a estar unánimes. No llegaron a mirarse las cosas que estaban en ellos. Y estaba ninguno condenándose al otro, sino que todos estaban mirándote a ti, Padre. Ayuda a mi hermana, Padre. Dale tú las fuerzas que ella necesita, Señor, y que no descanse hasta que un día aquí se pare delante y nos diga: Dios me ha bautizado, Dios me ha llenado, Dios ha saciado mi alma y ha sacado todo deseo de mi mente. Te la encomiendo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Alábele, alábele, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Oh Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Mira este joven, Padre. Él viene cumpliendo parte de tu palabra, siendo un valiente, Señor. Aunque el enemigo lo ha hecho caer, pero aquí está parándose, Padre, reconociendo que no quiere ser así, Padre. Pero tú eres un Dios que cambia. Tú eres un Dios que saca lo malo. Así que te lo pido por tu palabra. Te lo pido por tu gracia. Que tú obres en él, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Porque mi hermano y mi hermana tienen las manos hacia adelante. Enseñar que quieren que nuestros hermanos sean libres, porque son parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Aquí no estamos condenando a ninguno, Padre. Estamos reconociendo lo que somos, Señor. Así que ayuda aquí a mi hermano presente, Padre. Tu gracia sea bajando y tú seas ayudándole, Padre, en todo lo que está en su corazón. Te lo pedimos por tu palabra. Lo pedimos por tu gracia, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesús, hermano, hacen algunas reuniones que está viniendo, Padre. Y él cree con todo tu corazón que tú lo harás libre, Padre. Y él desea lo más profundo de su vida. No será así, Señor. Te ruego, te suplico, Padre. Cuando conversamos estos días, Señor, que un pavimento debía de regarse con bastante agua, porque entre más se riega, más duro queda, Señor. Y así como creyente, entre más un creyente se congrega, más demonios salen. Ayuda a mi hermano, Padre. Dale tu gracia para que él pueda seguir congregándose y sea un vencedor. Tu palabra dice: el que venciere le daré comer del maná escondido. Es promesa tuya, Padre. Permite que mi hermano la pueda regarla con un amén, un así sea el Señor, un así sea, Padre. Oh, regarla, regarla, y que saque toda sed que hay en él, Padre. Y ahora esa sed sea una sed tuya, Padre. Sed del Espíritu Santo. Te lo encomendamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Padre, te damos las gracias. Tú eres Dios real, verdadero. Haz vencedor a este joven, Padre. Que sea un fiel creyente. Que no mire nada a lo negativo, sino que mire que hay un Dios que puede sacar. Hazlo libre, Padre. Y que Él no descanse ni día ni noche después de este día, hasta que vea tu Espíritu Santo, que es real, que es verdadero. Y te damos las gracias porque tú le diste fuerza para pasar aquí adelante. Te lo encomendamos en tus manos. No permitas que él sienta vergüenza, sino que sentir vergüenza de lo que hemos hecho. Pero en Cristo seremos más que vencedores. Gracias, Padre. Gracias te damos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Tú nunca nos has desamparado. Tú nunca nos has dejado, Señor. Tú eres real, Padre. Ven a mi hermano esta mañana. Él viene confiando y creyendo en tu promesa, que pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Él no viene creyendo en lo mío, Padre, a lo que yo diga. Él viene creyendo en tu palabra, Padre. Yo también no estoy creyendo lo mío personal, estoy creyendo tu promesa, Padre. Estoy creyendo tu mandamiento, que en mi nombre echaráis fuera demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Te lo entrego en tus manos, Padre, y que él pueda experimentar que hay un Dios sanador. Gracias, te lo entregamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por ver a mi hermano parándose al lado de tu palabra, arraigándose cada vez más, Señor. Pero él viene deseando que tú lo cambies, Señor. Él viene deseando salir de esta tierra mundanal y entrar en la tierra del Espíritu Santo, en la tierra llena de promesas, en la tierra que nosotros tenemos derechos y podemos reclamar derechos, pero estando al otro lado no podemos reclamarlo. Pero ahora, Padre, ayúdale, guárdale, Padre, que él pueda reclamar sus derechos, los derechos que el Espíritu Santo nos da. Te lo encomendamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Padre, te damos las gracias. Venimos bajo este nombre que es sobre todo nombre, bajo el nombre del Señor Jesucristo. Mira a mi hermano, Padre, él viene creyendo tu palabra. Yo también estoy creyendo tu palabra, que tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. Así que vengo creyendo, Padre, y vengo sabiendo que para ti nada es imposible. Tú puedes bajar ahora mismo, Padre, al corazón de mi hermano y hacerlo libre, Padre. Y que él no descanse ni día ni de noche, hasta que vea que tú lo has hecho libre. Porque será una batalla, una gran pelea, pero la ganaremos. Y nosotros sabemos que nosotros no ganamos la batalla, eres tú quien la gana. Lo tenemos que experimentar hasta que tú hagas la obra. Te lo entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Señor Jesús, te damos las gracias. Eres un Dios real, verdadero. Eres un Dios que nunca nos ha dejado. Y por más débiles, por más torpes que seamos, tú siempre nos llevas tu palabra. Ayuda aquí a mi hermano Sixto, Padre. Que tu gracia sea bajando, Padre. Y que él no descanse ni día ni noche hasta que vea su vida restaurada. Hasta que vea que todo demonio ha salido de él, Padre. Ahora después podrán venir a atormentarlo, pero tendrá una palabra para vencerlo. Y él podrá experimentar en su vida lo que tu palabra dice, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que te lo entrego a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, te amamos y te bendecimos. Mi hermano ha venido por hartas batallas, pero sabemos que hay batallas que no van a durar todos los tiempos. Habrá una hora que va a terminar. Señor, el ángel sentenció a nuestro hermano Zacarías por no creer, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural. Por no creer que su esposa, siendo estéril, tú ibas a dar un hijo. Y lo dejó 9 meses sin hablar, Señor. Porque tú eres un Dios real. Eso nos da algo a verlo. Que una prueba no será siempre. Será el tiempo que tú tengas determinado. Vemos aquellos demonios. Y cuando Jesús vino para sanarlo, no fue él el que contestó, sino que fueron los demonios que contestaron. Y ellos dijeron, ¿por qué has venido antes de tiempo? Ellos sabían que tenían un tiempo para obrar en esa persona, pero Jesús vino antes de tiempo. Porque tú eres gran sanador, Padre. Por eso que estamos aquí creyendo, Padre, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y tú harás libre, libre a mi hermano, Padre. Ayúdalo, Padre. Te lo encomendamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias te damos, Padre Celestial. Eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Como todos nosotros, estamos peleando la buena batalla. La más grande batalla jamás peleada está siendo peleada ahora mismo. En nuestros propios cuerpos, porque en nuestra propia vida tenemos que vencer todo demonio que entró a nuestros cuerpos. Y ahora tu palabra lo vencerá, Padre. Ayuda a mi hermano en esta mañana, Padre, que él sea libre, Padre, y pueda seguir confiando y creyendo, que entre más estamos creyendo, entre más estamos perseverando, más demonios irán saliendo. Porque tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Pero también estamos creyendo que ahora mismo lo sacará fuera todo. Eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso. Te lo entregamos a ti en tus manos, mi hermano, Padre. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial,
Mi hermano, sé, Señor, que he tenido duras batallas, duros problemas. Y sé, Padre, que lo que más cuesta es rendirse. Lo que más cuesta es callar. Lo que más cuesta es soportar. Señor, tú eres un Dios real. Eres un Dios verdadero. Tú abriste camino donde no había camino, Señor. Y cuando ese hombre te tiró la barba y te pegó, él dijo: profetiza quien te pegó, y él cayó. Él sabía quién lo había hecho. Él tenía toda la palabra. Pero él abrió camino para mí, para mi hermano, para aprender a callar y esperar, Señor. Cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba colgando en el madero, los hombres riéndose, burlándose: si a otro salvaste, ¿por qué no te salva a ti mismo? Y él callado. Ayúdame, hermano, a que busque esa paz contigo. Y a todos los que ha defraudado, Señor, él pueda haber un perdón, Señor. Haber un deseo de ver al Cristo real en su vida. Ayúdalo, Señor. Te lo encomiendo a ti en tus manos. Porque hay muchas personas que están mirando y vigilando. Y viendo hasta dónde va a durar. Pero hay un Dios real que no ancla. Sé que a veces queremos dejar todo botado, pero hay un Dios que nos llama. Hay un Dios que nos ha escogido. Y ese Dios no podemos apartarnos. Pues te dimos gracias. Ven al corazón de mi hermano. Saca toda soberbia. Saca todo espíritu fuerte de él, Padre. Lo pedimos en este nombre, que sobre todo nombre. Saca todo adulterio, Señor. Todo pensamiento. Sácalo esta mañana, Padre. Porque para ti no hay nada imposible. En mi nombre echarás fuera demonios. Amén. Y el pueblo dice: amén. Amén. Señor Jesús, venimos bajo tu presencia divina, porque tu presencia no hay pecador que pueda soportar. En tu presencia siempre nos lleva a humillarnos, a reconocer que no somos nada. Ven, Señor, a mi hermano en esta mañana. Eres tú el Dios grande, el Dios real, el Dios verdadero. Lo que hubiera en su cuerpo, en su mente, sea sanándolo ahora, Padre. Te lo pedimos por tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias. Mira a mi hermano, Padre, años que ya perseverando y caminando. Y él sabe que tiene que vencer, Padre. Él sabe que tiene que ganar la batalla. Pero a veces no ha tenido fuerza, Señor. Y el enemigo ha ganado la batalla. Pero hazle ver en su vida, en su corazón. Y que pueda orar. Aunque tenga que dar la vida. Hasta que tú le contestes, Señor. Como dijo su siervo en su día: voy a ir a orar, y si no vuelvo más, hija, puedes quedar libre. Y él fue a orar hasta que tú le contestaste. Y él decía: he estado orando y ayunando. He estado 3 días, 4 días orando y ayunando.
esperando que Dios conteste. Hoy día, Señor, vemos a los creyentes un poco flojos, vemos a los creyentes un poco perezosos, ya no oran, no ayunan, Señor, y quieren que inmediatamente tú le contestes. Y a veces hemos fallado, hemos dejado tu nombre muy mal, Señor, y queremos que sea fácil. Pero si mi hermano está creyendo esta mañana, tú lo sanarás, Señor. Tú lo sacarás adelante. Y mañana o pasado podrá mandar un papelito, dar gracias, decir: Dios me ha hecho libre. Libre. No hay nada que me atormenta, porque tú has bajado a mi corazón. Ya es una obra perfecta, porque tú eres perfecto. Ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Te lo encomiendo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te damos las gracias te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Ayuda a mi hermano Jorge, Padre. Eres tú un Dios grande, un Dios real. En nuestro corazón está el deseo profundo de no fallarte, Padre. Y a veces nos damos cuenta que somos una continua falla. Ven a nuestro corazón, Padre, y sella nuestro corazón. Séllalo con tu Espíritu Santo, ya que es la única manera que no volvamos a fallar. Porque tú estás controlando este cuerpo. Así que esa venida, esa puerta, ciérrala, Señor. Cuando tú cerraste el arca, nadie pudo entrar ni nadie pudo salir. Noé no cerró el arca, tú la cerraste, Señor. Por lo tanto, tú puedes cerrar la puerta de maldad de nuestro corazón, la puerta de concupiscencia, la puerta de deseos carnales. Tú la puedes cerrar ahora mismo, porque para ti no hay nada imposible. Oh, Padre, ven a la escena, Señor. Oh, te damos gracias. Había un motivo, Padre, ¿por qué me despertaste hoy temprano, Señor? Había un motivo, Señor, porque me llevaste a orar uno por uno, Señor. Yo decía: Señor, algo va en la iglesia, algo viene. Y no lo sabía, Padre. Pero ahora me doy cuenta en la necesidad que hay en tu pueblo, Señor, de ser libre, Padre. A todo hermano y hermana que ha pasado aquí, Padre. Señor, y todos los que estamos con nuestras manos hacia el púlpito. Oh, Padre, Señor Jesús, estamos ante tu presencia, ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro gran Melquisedec. Oh, tú estás presente, Padre. Oh, te doy las gracias, te doy la honra, te doy la gloria. Ahora puedo entender, Señor, por qué desperté tan temprano el día, sin sueño, sin nada. Eras tú llamándome, Padre, a orar por cada hermano, por cada hermana. Y ahora tú me has permitido orar, Padre, porque tu palabra se cumple y es real.
En mi nombre echará ahí fuera demonio. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Alábele, mi hermano. Dele gracias. Amén. Padre, te damos las gracias. Oramos en fe esta mañana por mi hermana. El gran sanador está aquí, Señor. Oh, el gran Shaddai, el Dios de nuestra fuerza. Da fuerza a mi hermana, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Hazla libre esta mañana, Padre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias. Mi hermana ha venido en estos momentos, Señor, reconociendo que sin mí nada podéis hacer. Yo también estoy reconociendo, Señor, que tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro libertador, Padre. Y ellos te aman, Padre. Aman. Oh, aleluya. Amén. Gracias, gracias. Aleluya. Ayuda a mi hermana, Padre. Señor, hazla libre de toda atadura, de todo lo que el enemigo ha querido meter en ella, Padre. Oh, al colocar mis manos sobre ella, en el nombre del Señor Jesucristo, sé libre ahora, mi hermana. Gracias, gracias te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Alábele, mi hermano. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por esta mañana. Agradecemos de tus misericordias, Señor, porque sabemos que el único que puede venir en nuestro auxilio eres tú. Es tu gracia solo la que nos puede sustentar. Es tu gracia la que nos puede cambiar, Señor. Nosotros en esta mañana hacemos una confesión de fe. Señor, hay cosas en nuestra vida que no las deseamos, porque hemos tenido una visión que tú vienes por una iglesia santa, limpia, perfecta. Pero reconocemos que hay cosas que todavía están en nosotros. Señor, saca el mundo de nosotros. Saca todo demonio de adulterio. Saca todo demonio de cosas contrarias a tu palabra. Haznos libre ahora, Padre. Tú eres libertador por excelencia. Libera nuestras almas, Señor, para que podamos, Señor, ser hijos tuyos, libres de toda carnalidad. Señor, yo sé que tú cambias hombres. En el pasado lo hiciste, pero hoy día también lo puedes hacer conmigo, con cada uno de nosotros, Señor. Tenemos una visión de lo que tú puedes hacer con un verdadero hijo, pero a veces estamos tan frustrados, Señor, porque en nosotros hay cosas que todavía no hemos cruzado al otro lado del Jordán todavía. Ayúdanos, como dijo el salmista, borra nuestras rebeliones. Y nosotros decimos en esta mañana, borra las nuestras, Padre. Tú eres el que puede lavarnos. Tú eres el que puede liberarnos. Tú eres el que puede crear un nuevo espíritu
correcto dentro de nosotros. Señor, si el salmista hacía una confesión que había una fuente que lo dé el lavacro, nosotros hacemos la misma confesión, que eres tú el que puede lavarnos, Señor, que es tu palabra la que nos lava, nos limpia, que es tu sangre, la virtud de tu sangre, la que nos lava y nos limpia de todo pecado, creída por la fe. Señor, ayúdanos a cada uno. Confesamos que somos débiles, pero creemos que tú eres fuerte. Confesamos, Señor, que en nosotros hay inmundicia, pero creemos que tú eres santo. Confesamos que hay imperfecciones en nosotros, pero creemos que tú eres perfecto, Señor. Señor, descansamos en tu amor, descansamos en tu misericordia, descansamos en que un día cuando yo no te busqué, tú me buscaste, Padre, y nos buscaste con el mejor propósito de bendecirnos y de hacernos hijos e hijas llenas del Espíritu Santo. Señor, mira cuando miramos lo que pasa a nuestro alrededor y vemos un mundo tan oscuro, Señor, y vemos la gente cómo se pierde, y vemos que a veces nosotros hablamos de religión, pero falta la vida en nosotros. Señor, las palabras suenan vacías de pronto, porque falta la vida tras el nombre, falta la vida tras la palabra, Señor. Así que purifícanos en este día, haznos libres, Señor, de toda cosa humana que está en nosotros. Haz que podamos morir al yo y llegue el día tan glorioso, Señor, que podamos vernos diferente, sentirme diferente. Señor, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Él sabía que había habido algo en su vida. Y yo quiero entender y creer, Señor, que también en la mía hay algo sucediendo. Ya no vivo yo, Cristo. La palabra tiene la preeminencia en nosotros. Así que bendice la audiencia esta mañana, Señor, a cada hermano que ha pasado, a cada uno que nos sentimos necesitados, porque tú conoces los corazones. Señor, bendice la audiencia en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por cada uno de nosotros. Bendícenos ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Creemos que Dios nos ha bendecido esta mañana. Así que vamos a retirarnos. Y espero que este gran desafío cada uno lo aceptemos. Es personal. Leía un folleto este donde el profeta habla y dice: no es usted el pastor y Dios, es usted y Dios. Es una relación estrecha, ¿ve usted? No es usted su esposa y Dios, no es usted. Derecho, recto ahí. Así que esperamos que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Y yo creo que cada uno en nuestro corazón queremos ser mejores. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y nos enojamos con nosotros mismos cuando vemos que cometemos tantas boberías. Sí, Señor, amén. ¿Verdad? Nos sentimos como si pudiéramos charchetearnos. Pero hermano, Dios nos ayude. La clave está en que podamos morir. Como dijo el profeta una vez, este tabernáculo necesita una matanza. Suena raro, trágico, no sé cómo, pero es la verdad. Así que Dios nos bendiga. Cantamos antes de retirarnos. Cantemos un corito. Bendecido cada día de mi vida. ¿Verdad? A pesar de las batallas, somos bendecidos. Estamos aquí. Digámoslo. ¿Te parece? Bendecido. Despertar por las mañanas, en la
Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Nuestro Padre, te damos gracias. Hemos venido a un culto y aquí estamos una vez más. Y cada vez que termina un culto, Señor, pudiéramos decir, y si nos preguntasen, ¿saliste necesitado? Yo creo que todos diríamos sí. Me siento necesitado. Me siento, Señor, que falta algo en nosotros. Siento que esas distancias entre usted y nosotros todavía son muchas. Queremos acortarlas de verdad. Y a veces, Señor, ¿por qué no preguntarnos, Señor, ¿faltará fe en nosotros? Y aún ser más audaces, preguntarnos, Señor, ¿habrá incredulidad en nosotros? Y si así fuera, ¿quién podrá sacarla sino tú? Oh Dios, saca toda incredulidad, saca toda duda, Señor, saca nuestros temores, porque como dijiste día atrás, que nadie te hará frente. Señor, enséñanos a depender de ti. Revela fe, Señor, no nuestra fe, tu fe en nosotros. Esa fe que no falla, Señor. No esa fe mental que está sujeta a circunstancias, sino una fe real que está sujeta a tu palabra, Señor. Y tu palabra no puede fallar. Así que haznos mujeres, hombres de fe en esta mañana, que podamos creer, porque si creemos todo es posible. Entonces podremos ver cambios en nosotros. Podremos ver nuestra familia aquí, porque todo es posible. Si puedo creer, ayúdame a creer, Padre. Como dijo aquel hombre, ayúdame a incredulidad, porque yo no quiero ser un incrédulo. Queremos creer, Señor, más allá de nuestro sentido, podamos descansar en ti. Así que te agradecemos, Señor, esta mañana. Bendice a cada hermano y hermana que ha venido. Multiplica en ellos la fe genuina de tu palabra. Al retirarnos, Señor, guíanos de regreso a casa. Y ahora cada uno tendrá una responsabilidad. Es individual, Señor, de poder acercarnos a ti, de poder orar más, de poder consagrarnos, de poder saber que mientras más nos acercamos a ti, tú te acercas más a nosotros, hasta que llegue a ser tú en nosotros la esperanza de gloria. Bendícenos, Padre, en esta hora. Gracias te damos. Y al retirarnos, tu bendición vaya con nosotros. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos de pecar contra ti. Líbranos de todo accidente, por favor. Sé tu mano de misericordia con cada uno, abriendo camino para que seamos mejores creyentes de tu palabra. Despídenos en paz y en compañerismo. Lo rogamos cuando nos encomendamos en tu mano, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos a eso, amén. Gloria a Dios por ello. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga a usted. En los días de la voz, vamos a cantar, mi hermano. Digámoslo una vez más. En los días de la voz. Sí.
Thank you.